Juan Cerón es un fotógrafo español de la tierra de Murcia. Es una persona, digamos, paciente, reflexiva, inquieta y, sobre todo, imperfecta. Anacronías es el resultado de un estudio documentado que empecé a hacer hace 3 años de la novela del Quijote, y donde he tratado de rescatar, pues, de lo más profundo de la misma, aquellos personajes, en su mayoría femeninos, como se pueden ver en esta exposición, de carácter secundario, de carácter terciario, imaginario incluso, ¿no? Y bueno, dotándolo siempre de una iluminación acorde con los cánones de pintura con la que nos pintaban los grandes maestros barrocos del 17, la misma época en la que se escribió la novela, y dotándolos a su vez de una anacronía, es decir, de un elemento moderno, actual, de nuestro tiempo, que nos traslada de esa imagen pictórica, de cuadro de pinacoteca, a una fotografía actual de nuestro tiempo. Este proyecto tardó aproximadamente en fraguarse, en gestarse, unos 3 años. Esos 3 años, la primera fase era de documentación, era una fase de investigación en la que simplemente leía no solo la novela, sino ensayos y estudios sobre aspectos muy concretos de la novela que a mí me interesaba resaltar: los personajes, el vestuario, la feminidad dentro del Quijote. Y bueno, todo ello me llevó a elaborar una documentación muy amplia, variada, pero también muy estricta, cuasi científica, por decirlo de alguna forma, en la que los personajes que reflejo en mi obra, pues, tuvieran no solo una concordancia y un fundamento a la hora de la técnica fotográfica, sino también poder razonar la misma ante un cervantista, ante alguien experto en el mundo de Cervantes. La verdad es que el trabajo que nos da a conocer hoy Juan, pues, tiene que ver mucho con el mundo del Quijote, con el mundo de la mujer y con las anacronías, que no es más que sacar de contexto y del tiempo, pues, algo que pertenece a otro tiempo. Compartiendo este espacio de encuentro en torno a la fotografía y el universo cervantino, ¿no? Dos aspectos, ambos, que los que gozamos de la inmensa suerte de trabajar con ellos, pues también tenemos el enorme privilegio de poder ver el mundo y lo que acontece ante nuestros ojos de una forma diferente y con una sensibilidad especial que espero poder transmitiros y compartir con todos vosotros con la muestra de estas imágenes, de este proyecto fotográfico que lleva por título Anacronías.